sí. Te vamos a decir en breve que era fue. Jugador de Santiago Apóstol. Oye, no me aposto. Le daba apostando. En el sur celebran hoy Santiago Apota. Ah, Apota. Ese pero lo celebran obligado a veces. Ese no que tú no quieras, no es obligado que lo celebran ellos. No, pero Santiago Apóstol hoy se merece por lo menos 3 días ya para completar un puente hasta el lunes nosotros sin trabajar. A ver, ponte para eso. Es que Santiago Apóstol es el más trabajador de los... Bueno, Santiago Apóstol. Mientras tanto, Ari, bueno, ya tiene el dato. Sí. ¿Quién fue Santiago Apóstol, ese verdugón? Santiago de Cebedeo o Jacobo de Cebedeo, en griego por allá. Según diversos textos neotestamentarios, en los evangelios sinópticos hechos por los apóstoles, es uno de los apóstoles más destacados de Jesús de Nazaret. Se le conoció en la tradición cristiana como Santiago el Mayor. ¡El Mayor! Para distinguirlo de otro miembro del grupo de los 12, Santiago el Menor. Yo creo que para distinguirlo de Santiago, el hermano de Jesús, que decían. Nacido probablemente en Betsaida, fue hijo de Zebedeo y de Salomé y hermano de Juan. ¿El de la paja? Santiago, sí. ¿El de la paja? Santiago de Zebedeo perteneció al llamado círculo de dilectos de Jesús, que estuvo con él en ocasiones especiales. Conchole. En la resurrección de la hija de Jairo, en la transfiguración en el huerto de Getsemaní también, donde Jesús se retiró a orar en agonía ante la perspectiva de su pasión. Pero era duro, si la caña ya, o sea, Jesús era duro. Que él estuvo ahí. Coño, era un loquito que después de esto que se antiguaron después, a los 50 años después que Jesús murió. Lo canalizaron tarde. No, estaba ahí presente. Coño, bueno. Pero nuestro Santiago Goli era duro, Santiago. Sí. Mira, Santiago se celebra el patronazgo en España, en Bilbao. En la antigua Guatemala se celebra, pero en Villanueva del Rey, en San Cristóbal de Verepaz. Un reguero de sitio ahí, pero mucho. Galicia, País en Vasco, Galicia, Cantabria. Sí. En Caracas. ¿Tú sabes qué? ¿Dónde es Cantabria? Cantabria, claro. La ¿dónde la cabra? Las cabras cantan. Sí. Ahí mismo. Bueno, Santiago de fiesta hoy. Si usted se llama Santiago, no he escuchado a nadie que se llame Santiago. A los Chagos, que le dicen. A los Chagos. Chaguito, Chago. Santiago. Qué raro, sí, sí. No, yo he escuchado Taga, sí. ¿Por qué se la Altagracia. Altagracita. Altagracia. Pero no Chaga. Ahora, Tiaga. Pero cuando Jesús fue al Monte Sinaí, estaba ahí Santiago con el gol. Porque acuérdate que Santiago es Monte Culebra. Ah, bueno, no sé. Dime. Fue al huerto de Jesús. Hermano, buenos días, DJ Eric. Buen día, todo el mundo, todos mis colegas, la audiencia, gracias a Dios por la bendición. Y le voy a dedicar la entrega de hoy de manera muy especial a toda esa gente, Goldie, que coge lucha para llegar a su casa todos los días, Goldie. Hay sitios que son difíciles de llegar, Goldie, que ya sea porque no hay transporte ya a esa hora, que hay que andar huyendo. Por ejemplo, la gente de Jacagua voy a traer, Goldie, cogen una pena. Ey, una perilla. Sí, para allá todavía se usa una guagua, Goldie, uno G, una vaina rarísima que se usaban en los... Y eso, que está entalviadito ya la loma de Piché para allá arriba. El ranchito Piché. Sí, eso está. Usan los Jeeps. Sí. No, unos Jeep, unos Ranger, sino Land Rover, que es la marca. Sí. Claro, mira la gente de Gurabo ahora pico, coge su lucha, claro. Coge la G ahí. No está eso. Y eso, sí. que eso se ha modernizado. Pues antes los conchos, la G a las 7 de la noche ya estaban recogidos. Pero que verdad. Sí. Y los de tamboril era igual. Antes la mayoría. Era una sí. pela. Pero la gente de los Reyes, para coger la ZP, ya después de las 10 de la noche ya no hay nada. Ah, pero ve acá, abusado. Después de la 10. A la 10 de la calle después de la 10. No, está toda la gente. Ah, pues tú quieres UV. Oye, sucede con la ruta O también. Todo el que estudia en la UAS, en la universidad, siempre ha tenido ese problema. A las 8:30 ellos se recogían. Se recogían hasta que llegó la UAS para allá. Sí. Entonces ahí. No, para allá mismo, para la Barranquita. Recuerda que yo inicié estudiando para allá. Y tenía yo que salir por la Independencia, que me dejara en la Independencia. Hay gente que. El tiene... que aparecía para yo coger una pepa, bajar por padre de la casa para mi casa. Sí, es porque ya. Tampoco la seca trabaja. Después de la hay gente que tiene que caminar, Goldie, atravesar la ciudad entera casi para coger un carro para ir a tu casa. Sí, la ruta más haragana es la ruta del ensueño, que pasa por la ciudad y nada más da esa vuelta de ahí para el ensueño. Y viven botezados. A las 6 de la tarde ya no trabajan, no mal bajo. Y lo de la U también es así. Ah, pero esa es la de la U y la del ensueño. No, la U es propia. La U llega hasta el home. Hasta el home y esos sitios. ¿Lo sabe U? La U tiene la misma ruta casi que la PEA. La PEA va para aeropuerto para allá, hay dos PA, una para el aeropuerto y una para Ortega Moca. La U entra por ahí mismo. Entra pero también ahí está la SP, que es Santiago Puñal.
Esa otra ruta también, otra que pela. Hay pocos vehículos y una pela a veces. Hay SP y ZP, como mencioné. Está la GR, Goli, sí. Pero yo creo que la ruta de Tamboril, no sé si ya hay más carros, pero antes había poco. La ruta de Tamboril. La GR. La Gurabo Rieles. Se meten por los rieles. Sí, pasa por mi casa a veces. Sí, claro. Porque es entado. Cuando se entapona mucho la luz, pero mira, y la se meten por ahí. Hay muchas rutas raras. Hay una ruta de la C. Que se mete para los salados, para allá abajo, yo no sabía nada. También. Hay una, los salados tiene una DT, yo le he dicho a ustedes, la DT. La ruta de motores esa. No, es una ruta de carro de coche. La de la Yamaha. ¿Tú sabes, Goli, que hay CJ27 que llegan hasta el zoológico de Gurabo, Goli? Hay CJ27 que van por dentro. ¿Qué? Se meten por los Pérez de Gurabo, por los Pérez. Ah, y por bien, ahí adentro, llegan allá al zoológico. Bueno, maestro David, ¿dónde estoy? Muy buenos días. Compañero. Ya me hacían falta. Sí, claro, me imagino. Claro, estos días que no vine, primero tuve un inconveniente de salud. La taquicardia se me ha agradado también. Le digo la verdad, David. Diga la verdad, Goli. Nosotros no queremos visitar una clínica, ni mucho menos en un funeral. Póngase para lo suyo ya. Mire lo que está pasando. Lo que pasó con Cherito. Hay un tipo de 48 años tipo, de edad. Espérate, un tipo saludable que no sufría de nada. Por eso mismo, entonces. Lo mío es, señores, lo que pasa es que yo tengo que bajar más libras para hacerme la bariátrica. Yo tengo que estar en 270 libras. Tengo 320. Bueno, faltan 50. Entonces, o perdió una extremidad. Ya, gracias a Dios, he rebajado casi 113 libras. ¿Entiendes? Oye, casi 8 meses. Yo, maestro, lo que dijo. Pío ratero, ¿verdad? No, yo no hay nada. Lo que Pío diga el número. Él lo que dijo fue que usted le queda bajar 50 libras. O perder una extremidad, que es lo mismo. No, al contrario. Me estamos rebajando esta extremidad, me está creciendo. Pero, maestro, de verdad estoy. Oye, estamos. A veces me preocupa por. Usted me preocupa un poco a veces. Sí, pero gracias a Dios me hice un chequeo. Mi corazón está saludable, el problema es la taquicardia y el estrés. ¿Está como el hijo de la Yuyuyu? Sí. ¿Te hace así? Así que sí, pero gracias a Dios no tengo colesterol alto, no tengo vaina. No tiene grasa alrededor, no. Y soy hipertenso. Bueno, quiero dedicar el programa a las personas vanidosas. ¿Qué? Ahí sí. A las personas que creen que son la última Coca-Cola del desierto. Hay muchas mujeres que fulanan vanidades. Y entonces cuando la vida le da duro, que lo acuesta en una cama... Ya sea de una enfermedad o algún accidente, dicen, ay, nosotros es una vaina. Caballero, la humildad. Es verdad, sobre todas las cosas. Sí. No se crea que usted es la última vaina del mundo. Sea humilde, sonría y comparta con todos. Que dijo un maestro constructor que se enfermó, ay, lo material es material. Bueno, Ari, mi amor, y tú. ¡Ey! Bueno, este revés lo sabes, a gozar y a disfrutar muchísimo. Y hoy jueves 25 le voy a dedicar el programa de manera especial para la gente que nada más se pone la naga y ya se está durmiendo donde quiera. Usted no ha visto gente, wow, hay gente que se monta en un vehículo y desde que le da la brisita a la ventana, están roncando. Van a una oficina a esperar a cualquier gente, hace una diligencia, están roncando. Yo he visto gente, oigan, en la DGI con el babacero que le llega al cuello. Es verdad. Roncando. Yo me estoy poniendo así. En el supermercado, tú lo ves que si hallan un banquito y se sientan, ¿y sabes qué causa todo esto? Primera causa, dicen que es la obesidad. Segundo, el sedentarismo. O sea, tú pasas mucho tiempo sentado haciendo nada. Sí, te cuaja. Exactamente, como dando espacio a la pereza, a la cuaja. Y eso hace que tú, sin querer, pues la falta de actividad lo que hace que te hace dormir donde quiera. Así que si usted es eso, que se anda donde quiera de feo durmiendo. Babiando. Oye. Va para usted el programa. Y no oigan esta canción, lo que duerme mucho. Son buenos. Ayo. El Pío en la casa. Estamos aquí ya, muchachones, para dar inicio a este programazo. Para curarnos, para divertirnos, para gozar, para hacer todo lo que usted necesite, para aliviar su mañana, su día, toda la vaina. Goli, el programa de hoy está dedicado a everybody, o sea, a toda la gente que está escuchando, pero en específico a aquel tipo de personas que, al igual que a mí que me pasó ayer, se ha llevado en algún momento del maldito GPS de Google y ha dado una vuelta grandísima. La vuelta del toro, porque GPS, ok, es modernidad, y va, y el GPS te manda por allí, y cuando viene a ver, tú dices, por acá, por aquí la más cerca. El de Wave es más... Waze. Es más certero, más... Ah, pero voy a descargar. Pero hace su toyo a veces. Sí, porque, atención, Goli, el GPS, atención, tú el que vaya a la capital, el GPS siempre cuando tú pones Santiago el destino de la capital, te manda por la Avenida Nueva.
Por la nueva que ellos hicieron. ¿Cómo se llama? Por la circunvalación. Por la circunvalación. La nueva circunvalación. Te manda por la circunvalación, hay que pagar dos peajes antes de llegar al peaje. Sí. Hay que pagar $200 antes de llegar al peaje. Pero se avanza rápido por ahí. Sí, pero efectivamente. A mí me gusta mucho. Yo prefiero ir de paso. Yo prefiero ir por el otro lado, que son 300 menos. Mire. Señores, no, pío. Son 300. Tú sabes los tapones que tú te ahorras. Tú sabes los tapones. Te ahorras ahí como medio. De combustible, esperando. De media hora, 40 minutos te ahorras. Pero eso es largo. Media hora no se gasta de tocar de gasolina. Yo justifico los errores de GPS. Sí. Porque ¿cómo diablo tú le explicas GPS que tú ibas a parte atrás en la casa? Eso estaba yo pensando. No, mira, ¿sabes qué hace GPS? ¿Sabes qué hace GPS a veces? Sitios rarísimos. Hay sitios que tienen dos solares que cruzan de lado a lado. Él lo asume como una calle. Y la calle no tiene salida. Y cuando tú llegas, dobla a la derecha y tú clicas en solar. O sea, ¿sabe que voy? El solar donde ve un hueco estrechito que cabe un carro, cree que es una calle. Sí, el GPS. El GPS. Sí, también me ha pasado que me manda la dirección de ese mismo sitio y me tira otra calle más para atrás. Y tienes tú que andar tuntuneando y buscando. ¿Y no te ha pasado que menciona el nombre de la calle mal? O sea, no mal, sino que tú... Queda risa. Sí, queda risa porque lo menciona en inglés y en español. Adiós, la Y a veces resulta que él se actualiza un poquito... A veces resulta que se actualiza un poquito retrasado. Doble a la derecha y es que tú estás ahí encima de esa calle y tienes que dar una vuelta del diario después. Es así. También. Waze no hace eso. Waze siempre estaba predispuesto. Es verdad. Yo siempre he dicho que esa voz tú puedes cambiársela y ponérsela, personalizársela. ¿Tú te imaginas la voz de Hipólito, un ejemplo, diciendo, te dobla ahí, azaroso? Dobla. Te va a pasar, te va a pasar. Mira, y aquí apoyando la información de mi hermano, lo busqué en la alcaldía de Santiago. Y por disposición ejecutiva municipal, hoy, después del mediodía, está declarada la tarde de regocijo municipal. ¡De fiesta! ¡De fiesta Santiago! Así que dígale a su jefe que lo despache, que hoy, que lo despache, dígale a su jefe, porque hoy no se trabaja. Hoy no se trabaja. No, no, no. Hoy no se trabaja. Después de las 12. En Santiago, claro. En Santiago. Sí, antes ¿es que de qué día el patrón? Es de Santiago. Venga, no te untes, que es Santiago. Ay. Pero como es, como es a ver que lo está diciendo Goldie, antes de usted revelarse, vaya primero y asegure un empleo en la alcaldía, por si acaso lo votan. Bueno, chachores, vamos allá hablando de nuestro primer tema. Cosas que te avergüenzan de tu pareja, chachores. Avergüenza. Cosas que te avergüenzan de tu pareja. Ya lo sabes. Por ejemplo, de mi pareja, cosas que... ¿Qué te avergüenza, Goldie? O que ella sobra... Si vamos a un sitio a comer y sobra cualquier chilata... Pónganos para llevar, como, oye, suciando nada más vaina. Ay, ¿cómo es suciando? Y oye, no, pero así no. Y, ya, no, no, y la perra está todavía. Hasta una ala que le quede de un pedazo de pollo. Ah, no, pero no, una no. ala. Y la perra está Oye, la perra. No, no, la perra no están ya. Ya no están la perra. No, no, así de verdad. Y la de vecino están. No, no, no. Después de rico la gente se pone que no todo. Adiós, bro, Ari. ¿Cómo tú vas a andar con un tieto de que con una sobremondongo? Ah, no, no, no. ¿Eh? Ari, ¿cómo tú vas a hacer una pieza de pollo, sí? ¿Cómo tú vas a poner que medio churraco para llevar? Sí. Mire, ratero. Bueno, yo te apuesto a ti que de esa cosa que ella carga, sí. tú comes. Cosas que te avergüenzan de tu pareja, hermano. Bueno, a mí me avergüenza full, el esposo de ella. Sí, el esposo de ella me avergüenza. A veces pone unos huevos, Goli, grandísimo. Y mete la pata. Pero animal. Pero ven acá, muchacho. Por eso que ella está conmigo. O sea, tú me avergüenza. Por eso ella está conmigo. Porque me avergüenza más. Porque tú eres un idiota y no sabes bien tratar. Por eso hoy está conmigo el Jeffrey. Dime quién te patrocina. Cacao Records. ¿Qué te avergüenza de tu pareja? Sé sincero. Le estoy dando mente, Goli. Realmente no he dado con algo que me avergüence. David, de las tuyas, ¿qué te avergonzaba? ¿De las tuyas? Sí, de las ex. Ah, ok. Bueno, sí. ¿Qué te puedo decir? No, yo tengo una pareja recientemente. No, no, de la de ahora. Recientemente. Recientemente. Te puedo decir una cosa. Lo que me avergüenza de ella es su inocencia. Ah. Sí, porque ella es una persona muy sana. Yo le digo, le hablo en código. Ella me dice, ¿qué tú me estás diciendo? Ah, te avergüenza que no tiene los códigos callejeros. No llega. Sí, digo yo, pero mi amor, esto es tal cosa, esto significa tal cosa. Ella dice, papi, que yo no hablo así, me dice ella. ¿Y tú la mascaste con todos los nudos y ella? Yo no me acabo nada, yo no estoy comiendo. Ya lo mami, tú estás como la cebra, pasado de raya, pero yo no ando vestido de raya, dice ella. Sí. Anda, la porra. Ay, David, pues tú pero demasiado inocente. Tú estás matando. Tú estás abusando. No, ya eso es un crimen.
en anunciar. Pero vergüenza regularmente es cuando tú sientes algo como negativo, como tú entiendes. Sí, sí, algo que te avergüenza de porque, tu pareja. Bueno, te da cosas, te da cositas, como que, ay, no haga eso. Como te da, claro, sí. un sentimiento de, qué sé yo, bueno, de lo propio, de la vergüenza. Realmente de mi pareja no estoy como él. Dígalo, estoy buscando. Dígalo, Ari, dígalo. Estoy buscando y no me avergüenza nada. Como ¿no? con la boca abierta. Dígalo. No, y menos a mí, que yo no soy baúl de nadie, pero estoy buscando, estoy cargando. Lo que, bueno, cosa cuenta. Que me da pique, sí, pero que me avergüenza. Bien, no. bien. Bueno, 971 9830. 971 9830. Llama para acá. Que te avergüenzan de tu pareja. Que llame para acá. Buenos días. Juan López de la casa. Emma, hey. Bro, de socio. Solo las mujeres con hoy. Astro de Pío. Ah, sí, sí, mijo. Oye. Bendición. Quiero mandarle un saludito a Anthony, a la mafia, el más abatido de todas. La lechosa hecha gente. Sí. El de cricaje humano. Adelante, hermano. Ay. Gordy, ¿sabe qué me avergüenza de mi pareja? ¿Qué será? Un ejemplo, yo veo una persona vendiendo piñas. ¿Cómo son las piñas? 3 por 100. Ella quiere que le echen 4 por 100. Mujer, date tranquila. Sí, sí, sí. Ah, ella es regatera. Y se pasa a discutir con el para tipo. Que lo sepa. Porque ponga ya la oferta. Y regateando. Y le hace para su exigencia cualquiera también. No, la que regatea la otra hermana no, mía. No, yo no regateo, mi amor. Yo soy vida rica. Lili, que van a un especial en Plaza Denny sí. y ahí quiere en el especial. Encima del especial. Ay, ella, ahí es de cuento entonces, es de ahora, es de contado. Y en efectivo. Y, sí, no. De contado de efectivo. Sí. El paquete trae 15 cucharas, son 100 pesos. Y para mí, a 70. Ajá, sí. Buenos días. Liliana trae diario siempre para aconsejar. Mi hermano Coto. Ven el aire, dame 30 segundos para David. David, por Dios, déjeme la excusa, ponte para lo tuyo. Va a permitir que hagamos los cuentos. Díganme, se lo dije. Después que te voy a grabar, no, cariño. Recuerdo que hace un año el doctor Ángel Abreu te dijo a ti que te iba a ayudar con eso. Mi amor, tú sigues con la misma vaina. Gracias por tu ayuda, pero tú no eres médico. Tú tienes que hablar con mi médico. Pero está bien, mi amor, pero que yo tengo que hacer lo mismo de sobre. Venga a verme para que tú veas. Si tú tienes ese libramento, está mucho más barato, David. Está en eso. Hermano, dime cosas que te avergüenzan. Te avergüenzan. Gordy, cosas que me avergüenzan de. Pero no es que yo me avergüenza de mi esposa, es que ella se avergüenza de mí, Gordy, porque yo soy un tipo demasiado chulámbrico, asequible, simpático. Entonces ella me dice, cualquier chiste que yo hago algo, ella me dice, pero como loco. ¿Por qué se avergüenza de eso, Gordy? Se avergüenza de lo chulo que tú eres. Pero disparate que tú saltas a veces. Sí. Ella dice, pues este tipo como loco. Ella es muy reservada, muy así, muy seria. ¿Y tú te pasas de un tal sociable? Demasiado. Y ella se avergüenza porque me lo dice aquí en la casa, o cuando estamos solo me lo dice. Oye, sí, sí, sí. Entonces, ella que se avergüenza de ti. Gracias, hermano. 971-9830, 729. Buenos días. Hola. Buen día, muchachones. ¿Qué dices, hijo de puta? Ya, yo tenía una desgracia, que esta tipa me daba una vergüenza, man. Ajá. ¿Y por qué? Esta tipa desde que se bebía un trago se transformaba, loco. Oh, ey, ey. Sí. ¿Y oye, qué hacía, loco? Se vomitaba, armaba show. ¿Qué? Un día fuimos a una discoteca y había un stripper. Pues ella agarró y lo tiró al piso y le quitó la ropa y se quitó ella la ropa también. ¡Ay, mi amor! ¿Pero qué cuadrito era que tú tenías? Amores, pero tú tenías una fiera, era. ¿Tú vestida de la oveja? Yo también tuve una jevita que me avergonzaba. ¿Y por qué hacía lo mismo también? Hasta que un día yo la jalé y yo dije, oye, eso de... yo estoy animando arriba y tú dando golpes para arriba. ¿Abajo? Abajo ella. Ah, bueno. Matando abajo. Eso me dio vergüenza. Sí. Yo estaba animando y escuché una que dijo, escuché uno que dijo, ¿qué calizo tiene esa loca? Y me dio vergüenza en ese momento. Tú diciendo. Yo animando y escuché uno de los míos que dijo, ¿qué calizo tiene esa loca? La jalea, ¿no? La jalea a capítulo. Adelante. Oye, Isaías, 15-20. Jalea a capítulo. Ok. Okay. Yo tuve una novia que ella me avergonzaba mucho porque cada vez que ella tomaba, ella es la persona que no tolera mucho el alcohol. Lo repite, pero para afuera, llamando a Juan. Ah, entonces, okay. Vomita. Entonces, estábamos en un sitio ahí, ¿cómo se llama? En Jade. Jade. En preso Jade. Ella pide una margarita, pide cerveza, pide cuestión. Y cuando viene el plato fuerte, loco. Se fue un vomito. No, oye, me lo tiré. No, yo no pude comerme, mi chofán. ¿Qué? ¿Cómo? Sí. Ahí va. 971-9830. Buenos días. La regurgitadora. Corti. Hola, ¿cómo está, hermano? ¡Feliz jueves! Feliz. Gracias. Bien, loco. Dime de ti. ¿Te avergüenza?
¿Qué te avergüenza de tu pareja? Ah, ya mismo. Yo estoy llamando para lo de sábado de ahí. Mi amor, ¿qué está llamando lamentablemente para que vean? La llamada se oye a la mitad. La llamada tiene VIH. No, sí, sácate la navaja de la boca. No, no, está llamando para ver si hay alguna escuela para gente que quieren aprender a hablar después de grande. No, porque, ah, bueno, a completar las palabras. A completar las palabras. Él es medio mudo, él habla a la mitad. Sí. Mira, la bella María, activa desde La Vega, dice que le avergüenza de su pareja, Gordy, que no tiene que ver para pelear. Pelear ante la gente, la visita no tiene que ver. No tiene pelo en la lengua, así gente así. Sí, sí, sí. Y sí, celan, y le celan delante de todo el mundo, y le hacen un show y jalan. Que no se aguantan nada, esperar a la casa ni nada. Eso ahí mismo, mujer del diablo. Eso se resuelve aquí, ahorita, cuando se pase el pique, ahorita. Yo no soy hipócrita. Me mira la mujer, yo peleo, si me hablan duro. Yo peleo, 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 yo peleo. Buenos días. Buen día. Buenos días. Hola, hola, cosas que te avergüenzan. Primera vez de San Francisco. ¡Macorizano! ¡Tierra de Dios! ¡Macorizano! Mi tercera casa. Mira, Gordy, yo tengo una pareja que es lo mejor del mundo. Tenemos tres niños preciosos. La mujer es preciosa, trabajadora. ¿Qué tiene una hermana? Claro que sí, pero están todas casadas. No, mejor. Pues sí, oye, el único problema que ella tiene es que pelea demasiado. Le digo porque ella cocina, por ejemplo, y ella no soporta que los amigos míos vayan de para tapen la olla, que la nevera. Esa mujer se cojona de una manera increíble. Ah, pero esa procura su amigo, bueno, que está tapando paila. Eso me iba a decir. Confianza. Lo que pasa es que yo tengo demasiado amigos y ella no soporta eso. More, pues te voy a decir una cosa y me disculpa. Van a agarrar arrancando, destapando paila y nevera, prepara para la mujer. Van a terminar bajando panty. Claro. Claro. Tú me disculpas, pero esos son frescuras. No, es que hay tipos que son frescuras. Son frescuras. ¿Cómo que amigos son esos? Amigos. Un amigo en mi casa y a coger para la cocina, destapar vaina y abrir nevera. Aunque Gordy llega siempre destapando y cogiendo una pata, una ala de la que hay en ahí. Pero Gordy dice, ¿cómo va la vaina? ¿Cómo va? Pues está bien. Es que allá antes te hace dos chistes y viene. Dos chistes, viene mi pack y te sustrae una carne. Sí, pero eso es diferente. Ya. Claro. Tiene que haber confianza, mucha confianza. Gordy me tiene tanta confianza a mí que la última vez que yo fui a su casa me llevé la nevera y no dijo nada. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hello! ¡Buenos días, muchachones! ¿Qué dices, hijo de tu ¡Ay! ¿Te avergüenza de tu pareja? Muchachones. Yo tengo una pareja que me avergonzaba de ella, estoy solo. Cuando yo salía con esa mujer, esa mujer de esa campeón de la lengua, tenía que haber un boche a cualquiera que lado. Si llegábamos a un restaurante a comer algo y había algo con la madre, ella no le importaba decirle. Eso fue una vergüenza, me sentía enterrada mejor. Ella andaba como aburrida todo el tiempo. Todo el tiempo. Y el mozo, ve acá, le hablaba más al mesero y todo, es verdad. Gente así. A uno le da vergüenza. Ve a este, dije hermoso, hermoso, tan feo que es usted. ¿Qué usted hace aquí? Dice, hermoso. Ve acá, camarero. ¿Eh? Ve acá, camarero. Esa Coca-Cola está vencida. La Coca-Cola se vence. Sí. Sí. Nunca he visto yo. ¿Se vence? Se vence. Los refrescos se claro, vencen. Claro. Sí, se congelan, sí. No, mi amor. No, eso trae su fecha de caducidad. ¿La fecha en el pote? Todo trae su fecha de caducidad. Lo que pasa es que usted, como buen dominicano, que diga de que tres meses más, esos son problemas suyos. Mira, espérate, yo nunca he visto. La soda se le va. En serio. Las sodas tienen fecha de vencimiento. Claro. Fecha de vencimiento, las sodas. Adiós, mi amor, todo. Pero hasta el agua, yo quiero que alguien que va escuchando y manejando levante la mano igual que yo. ¿Cuándo usted ha revisado y que un refresco para ver? Yo sí. Que levante la mano. Yo reviso todo lo que me voy a tomar. Hasta el agua. Pues yo sí. Yo no lo reviso nunca. Pero yo nunca lo reviso. Yo nunca he revisado refresco, pero hay un gancho con eso, Goli. Cuando tú dices, ¿de qué quieres refresco? Tú dices, de lo que tú quieras. Ahí te dan el que no se vende, que tiene 20 años ahí. El refresco, el de manzana. Te voy a decir una cosa. El con la real de manzana. Sí, te pasan ese. De que yo me topé con una botella, vaya la promoción de Pepsi con el círculo blanco de hace 30 años atrás. Digo, esto no se vende. No, pero que fue que volvió. Fue que volvió. El reformularon logo. El logo. Sí. Retro, claro. Me avergüenza de mi pareja. Buenos días. Buen día. Gordy, saludos. Hola. No, para aclararte, Gordy, con el tema de la soda, de Coca-Cola específicamente. Dele. Ayúdame ahí. Todos los comestibles tienen fecha de caducidad. Claro. El término, por ejemplo, con el Coca-Cola es que por la rotación del inventario casi nunca llega a caducar en almacén.
Y se vende mucho. Por eso nunca pasa lo de la venta. Exacto, pero ellos sí se venden. Lo que pasa es que se venden mucho y nunca llegan a esa etapa. Sí. Ah, bueno. Ah, pasa lo mismo con... Pase buen día. Cuídate, papá. Pasa igual con la ley rica y eso. Con los jugos normalmente. Ah, los jugos ricos. Los jugos ricos tienen una fecha... corta, un periodo corto, sí, claro. Tiene 4 o 5 días y tú crees que, pero eso está casi vencido. No, meses. Es como un mes. Te dan entre 28 días y un mes por ahí. ¿Por qué? Los jugos tienen una semana. No, señor. Lo he visto y ¿Será que donde tú lo estás comprando ya está? No. Te dice fecha de vaina donde lo... Una semana no. Por ejemplo, tú lo compras hoy y se vence en el 22 de agosto. Entre 15 y un mes. Es como un mes. ¿Sabes por qué? Porque mira, todos los sábados el representante del Grupo Rica va a visitar a Mamá Tuta y siempre es entre 15 días y un mes. El rango de la fecha. Es así, no 4 días. Y la leche tiene un chimal, la leche tiene un par de meses, la leche. Claro, leche de ella. Eso sí. La leche sí tiene un mes. Por el proceso ultra pasteurizado que se llama UHT. Sí. ¿Entiendes? Que le da más larga duración de vida de la costumbre. Pero Eri, dime una cosa. El jugo de naranja te lo están envasando, el jugo de China, te lo están envasando en los cartones de Rica. No, que yo tengo un reclamo hace mucho. ¿Cuál es el reclamo? Para leche oye? Rica. Y yo también tengo un reclamo. Los jugos que venían con los bajitos adentro, ¿dónde están? Porque venían con la bajita con los la pulpa. La pulpa. ¿Dónde están esos jugos que no los veo ya? Y otra cosa. Eso es pulpa tuya. ¿Por qué? El jugo sin azúcar es más caro que con azúcar. Porque sí, si el azúcar no vale nada. Es verdad. La azúcar. Adiós. Vale, porque es más fruta concentrada. No, es más caro. Pero se están ahorrando lo de azúcar. No, señor. Se están ahorrando, Ari. No, mi amor. Ese es igual que cuando tú vas a un supermercado a comprar un concentrado de jugo. Te sale más caro. Claro que sí. No, Ari, concentrado es distinto. Concentrado con azúcar y sin azúcar. No es concentrado. Es por eso. Tú agarras un vaso, ¿verdad? Sí. Tú lo quieres con azúcar. Sí. Tú le exprimes una naranja. Sí. Y le echas medio vaso más de agua. Uh-huh. Y con el azúcar tú compensas. Ahí. Pero si tú lo quieres puro, solamente sin azúcar. Es sin agua. Tienes que exprimir 5 o 6 naranjas. Es por eso. Porque nunca ha dicho jugo ¿es puro. Es sin agua. Es que jugo con azúcar porque... y sin azúcar. Nadie ha dicho puro. No, ahí no está diciendo puro ni nada. Es jugo con azúcar y sin azúcar. No, el mismo jugo. Uno sin endulzar. No, señor. Y a veces resulta que sabe más dulce y sin azúcar. Que... No. Sí, sabe bueno. Y eso de los jugos concentrados. Yo nunca he visto una china haciendo yoga. Eso me tira. Buenos días. Buenos días. Esa naranja yoguística. En el área. Bueno, que te avergüenzan de tu pareja. Dios contra, pero ya. Pero yo digo lo mismo que tú, porque si la azúcar está a 25, el jugo sin azúcar le debería costar 25 pesos menos. Te apoyo. Claro. Ay, apoyo. Qué lindo. Una libra que lleva. Claro que sí. Vaya que me avergüenza de mi pareja. Sí. Que yo voy a un torneo de basquetbol con ella. Y si un ejemplo, un jugador del equipo mío da un pavo, ella se levanta y hace una bulla como que ella cree que eso es algo bueno. No, pues tú tienes que aplicarle. Lo malo es que ella es la única de los fanáticos del equipo que hace bulla y se para. Ella está como la mujer que no sabe de pelota y va a ver juego de las águilas y cuando el Licey de un jorrón ella sale boceando. Ella no sabe lo que es. Señor, usted tiene que explicarle cómo es la vaina. Si usted enseñando a ver basquetbol, porque hay gente que se emociona. Se supone. Y le bocea al contrario. Entonces. Por eso mismo es lo que dice Pío. O sea, el malo es el que no la enseña. Mira, dice por aquí Félix Gutiérrez, nuestro oyente de allá de USA, dice él, me avergüenza a mi pareja que es muy indiscreta y me dice la verdad, le dice la verdad a la gente en la cara y a veces no encuentro donde yo meter la mía. Eso quiere hacer como la avestruz. Mira, para eso hay un momento de intimidad de pareja. Hay verdades que se dicen ahí. No, porque él no señaló que fue de pareja. Él dijo a cualquiera. Por ejemplo, está bien, pero si tú y yo somos amigos y andamos juntos y Jérame o Oliver viene y te montan delante de ti, a mí no me gusta estar a coro con este porque este que si yo que te busca mujer, o sea, esas son cosas que se dicen aparte. Ella te lo dice bufiando, pero te dice la verdad. Sí, bufiando no. Pero él dice que dice la verdad en lo que sea, cualquiera. Por ejemplo, si alguien tiene mal aliento en el público, ella dice, ¿qué bajo boca que tú caes? Aquí hay un grajo fuerte, revísense, aquí hay un grajo fuerte. Si no te lo disfrazas, dice que vea, que se cepille primero gana. La bella Nayeli Pérez, activa en WhatsApp, dice que ella le avergüenza de un jevo que tiene. Sí. Que es muy chiquito, es desgraciado. Entonces se ven como muy parejos. Entonces King. Lo grande es que a él le encanta salir a bailar y hacer a fiestar y bailar con ella. Sí, porque tú sabes que no es más. Este está no es una vaina más fufullera. Y más lambilla que nada. ¿Más qué? Fufu
farfullera. No era farfullera. Ah, no. Y tú sabes que se parece un hombre chiquito a un Inodoro. ¿En qué? Que los dos son chiquitos, bacónicos. Muy... Bueno, tiempo de bebernos una tacita de café bien caliente. Ay, yo veo café tostado. Yo veo. Bébetelo. A esta hora con galletita, con pan, solo con leche, con lo que quieras, acompáñalo. O así, date el negrito. Café tostado, distribuido por Cardiza para toda la República Dominicana, con un sabor y un aroma inigualable, de venta en cualquier establecimiento comercial. Búscalo, pruébalo, compártelo, bríndalo. Café tostado, el sabor está ahí en el tostado, y cuando lo pruebes solo dirá, como este coro, cuánto tiempo equivocado tenía avergonzado. Ay, sí. Ay, mismillo. Únete al mejor call center y a la nueva generación de CCD Contact Center. No pierdas la oportunidad de conseguir ese trabajo de tus sueños. Ven a nuestra feria de empleo durante todo este mes de julio, de lunes a viernes, de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Estamos en Santiago, Plaza Domimol, segundo nivel. Oh, allí esperan por ti posiciones de servicio al cliente disponibles. What? Con fines de semana libre, salario competitivo, oportunidad de crecimiento en la empresa. No es que tú vas a llegar de 4 pies y vas a salir de 7. Bien. En la empresa y un excelente ambiente laboral. No te puedes perder el bono especial de contratación. Oye, oye, qué cifra más chula. ¿De cuánto es el bono? De 35 mil pesos. Oh, my fucking God. Dice Eric, 35 mil. Únete a CCD Contact Center y crece con nosotros. Bien, Eric, cuenta en el WhatsApp también los textos que dice. Mira, la dice gente. Una joven por aquí de nombre... De nombre Luisa Luna. Está buena. ¿Está claro, Luisa Lane? Bueno, depende. ¿Cómo que? Para el gusto de los colores. Gagueate, no está de nada, gagueate. Bueno, tú la muestras, cuando están buenas, tú la muestras. Buena. Luisa. ¿Es linda Luisa? Está linda. Es linda Luisa. Para el gusto de los colores. Vean, que quiero que yo esté viendo. Erika dio. ¿Dientes de zapata a Luisa? No. Déjame ver. No, vean. Pero la gente no va a Luisa. Ay, sí, tienes apartado a Luisa. Luisa. Luisa, eso es una muy seria. Tenemos chances todos si lo tienes apartado. Le daba vergüenza de su pareja, Gordy, que él era un tipo de esos tigres como que todo el mundo que cree que todo el mundo le va a celebrar la cosa, que se tiraba de que no viento adelante de la gente, se vaciaba adelante de la gente, sí, no le importaba viento huracanado, es un puerco, un maquero. Pero hay gente que con los gases así donde quiera puede estar comiendo donde sea, eso es desagradable. Bueno dime. Bien, mi amado David, vamos allá, ayúdame ahí con Cusete. Cusete PC. Cusete Cusete PC. QCTPC. Dale ahí, mi hermano Metro, porque QCT Computers, atención, más que computadoras, es tabletas, laptops, televisores, celulares, sistemas de seguridad, software, muebles de oficina y accesorios para tus equipos. QCT Computers es también el centro de reparación más moderno y con el personal más capacitado de la región. Te estoy diciendo que he visto gente de la NASA arreglando supercomputadoras ahí en QCT. Ve y compruébalo tú mismo, la tienda más completa en computadoras y tecnología en general. ¿Y dónde está QCT, Pío? Bueno, QCT está aquí en Santiago, en la avenida Circunvalación número 15, en El Ingenio. También estamos en el tercer nivel de Colinas Mall y en San Francisco de Macorís, en la calle Salcedo número 54. El numerito de QCT es 809-575-0207. También entra en la web para que tú veas todo lo que tenemos. Atención, en internet tú vas a ver todo lo que tenemos porque somos mayoritas, vendemos más barato que todo el mundo. Chequea la mercancía, chequea las mujeres que trabajan allá, chequea todo. www.qctcomputers.com. Somos QCT Computers, tecnología de calidad certificada. Sí, señor. Chachores, quiero hablar de un lugar maravilloso que tenemos aquí, que yo no sabía que estaba existía. En sí. Me enteré ayer, Goli, muy chulo. Mira, África Park, la selva cerca de ti. Oigan eso. África Park. ¿Qué? Sí. Eso está... Dímelo al pasito, háblame. Eso está en la avenida Doctor Joaquín Balaguer, en la parada 7, Santiago Oeste, o sea, en la parada 7 ya. Sí. Como el que va para los lados de Andy Ramp, allá abajo. Sí. Pero en la parada 7, usted se queda y entra para allá, que es un lugar chulísimo, en Brunet Artiles, África Park. Pensando en papá, África Park te invita a su primer torneo de pesca. ¡Atención, papá Tuto! Que es un acuario, una vaina lindísima. Pero una cosa. Sí, señor.
Así que donde la pasará súper espectacular en un ambiente sano y familiar este domingo 28, Día de los Padres, desde las 9:30 de la mañana. Ven a participar, será pesca con anzuelo y premios para los ganadores. Ya no, papi. El cupo es limitado, inscripciones abiertas hasta el sábado 27, o sea, inscríbete ya para que vayas a este hermoso lugar donde tendremos este torneo de pesca, llamándote al 809-921-5237 y el WhatsApp 809-394-8717. Estamos ubicados en la avenida Doctor Joaquín Balaguer, retornando por la parada 7 Santiago Este, así se le conoce ahora. Será un día especial para papá, no te lo pierdas. Africa Park, la selva cerca de ti. Mire, qué tiene chulo. Piscina. Pero tiene animales exóticos también. Oye, pero qué chulería. Tiene animales exóticos. Animales exóticos, tiene pet shop y plantas. O sea, tú puedes también comprar algún animal de eso para tenerlo de mascota. Sí, para y plantas. Sí, para escribir en el una producto. Chulada. Tienen, mira, señores. Está a otro nivel esa tienen, vaina. Tienen, por ejemplo, más de 100 animales en exhibición. Wow. Tienen, ¿cómo? Africa Park. Tiene mapaches. Mapaches. Gatos bengali. Mono capuchino. Eso beben café. Erizos, sí. ¿Tú sabes, erizos africanos? ¿Tú sabes cuáles son erizos? Sí. Los negros. Los negros. No, no son. Los de la espina larguísima. Eso sí. Negro con la espinota. Negro con la espinota. Con la espinota. También tiene ferret. Agutíes. Yo no sé qué animales son esos. Bueno, pero están allá. Vaya para que lo conozca. Vaya. Los ferret para los carros. Más de 100 animales. Ey, pero es un lugar maravilloso, gente. Así se que llama África Park, la selva cerca de ti. Pero mapache, no. Porque en el zoológico de Moca lo que había era un gato con ojeras. Sí. Yo no sabía. Un gato tronochado. No, pero hasta yo voy para allá. No, qué bueno, heavy. Bueno, y como los mejores consejos se le dan a los mejores amigos. Yo, amigo, te voy a aconsejar a ti, si tú tienes 35 años o más, que tomes Amigo Forever. Amigo Forever es un restaurador prostático 100% de origen natural que te ayudará de forma segura a fortalecer tu próstata y a mejorar la función sexual masculina que se va dañando con el paso del tiempo y el descuido. Ya lo sabes, para que le des vida a tus días, busca a tu Amigo Forever que está disponible en las siguientes farmacias. En San Francisco de Macorís, serie 56, estamos en Farmacia Universal y Farmacia Libertad. En La Vega, serie 47, estamos en Farmacia Alan, en el Centro Natural Salud por Naturaleza y Farmacia Las Mercedes. En Jarabacoa estamos en Farmacia La Milagrosa, en Mao por allá, la ciudad de los bellos atardeceres, búscanos en Farmacia Bogart y Farmacia Feliciano, y en Santiago de los Caballeros, que celebra hoy su patronazgo. ¡Claro, estamos de fiesta! Estamos en Farmacia INA y Farma Ahorro. Para más información, 809-855-1180 con el grupo Girse Santiago, y no te pierdas de buscar tu mejor amigo. Grábate ese nombre, se llama Amigo Forever. Bueno, hoy lamentable lo